great building blocks for her mom. Let's hear from him. Domingo, what do you think has allowed you to get better and better each outing? Sabes que hemos notado que ha ido mejorando según han sido lanzando, ¿verdad? Desde el primer juego hasta este de ahora. ¿Qué tú crees que ha sido la razón que te ha permitido lanzar tan consistentemente? Bueno, primeramente el trabajo fuerte que he venido haciendo y enfocado en ser mejor cada día más, ya que siempre se abre una puerta y eso hay que saberlo aprovecharlo y seguir tratar de seguir ayudando al equipo lo más mejorable que yo pueda. Yeah, I mean, you know, a lot of work put into getting back, becoming a better player, you know. When you have an opportunity to play, you know, you have to take advantage of it, you know. So really focus on the work and just trying to execute out there. You mentioned being a better player. Is there something specifically you've been focusing on to get to another level? O sea, en eso que menciona de ser un mejor jugador, habla de cómo mejorar. Algo en específico que te ayuda a eso, ya sea mecánico, ya sea plan de ataque, cómo tú puedes mejorar, ¿verdad? Como lanzador. Eso se requiere el plan de ataque. Sabe que los bateadores son muy inteligentes, saben muchas secuencias y eso se basa en cómo uno trabaja cada bateador en cada inning, cómo uno debe de saber desenvolverse debajo del conteo y mantenerse siempre enfocado en eso, llevar bien la secuencia y tratar de que el equipo haga menos carrera posible. Yeah, when I say that, I mean, you know, being better executing your plan of attack, you know, understanding what kind of hitters you're facing. You know, hitters are very smart, you know, and they can adjust quickly to certain patterns, certain pitches, certain locations. And for me, it's just, yeah.